Hay un efecto de clase en las cuatro moléculas de ISLGT2. Si nos centramos en lo que es el efecto metabólico de reducción de hemoglobina glicada, podemos ver en la diapositiva la potencia de reducción de hemoglobina glicada en las diferentes moléculas según la dosis. Y vemos cómo reducimos hemoglobina glicada entre 0,5 y 0,8 puntos de, de, en este parámetro. Si sumamos los cuatro ensayos pivotales en Parré, Canvas, Declare y muy actualmente el, el estudio VERTIS, que al final son estudios de seguridad cardiovascular cuyo objetivo principal es demostrar la no inferioridad, es decir, que no tengamos más eventos cardiovasculares cuando pautamos una de estas moléculas nos dicen que ese efecto metabólico en cuanto a reducción de tensión arterial reducción de tensión arterial sistólica diastólica peso o mejora del hematocrito es similar en las diferentes moléculas y además casi independiente de la función renal no así el efecto antidiabético pero sí el efecto a nivel hemodinámico. ¿Y qué ocurre cuando analizamos los, los endpoints duros de los ensayos clínicos? En el MEIS, recordemos muerte cardiovascular, infarto no fatal o ACV no fatal, en los cuatro se demuestra la no inferioridad. Pero es verdad que tanto en PARRE con empaglifocina como Canvas con canaglifocina hay una reducción significativa de este evento primario o de este objetivo primario del ensayo clínico. Cuando analizamos la mortalidad cardiovascular, aquí hay una clara diferencia, con empaglifocina, en el estudio Emparec, era el único que había una reducción significativa del 38% de la mortalidad cardiovascular, algo que queda recogida en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea. Y donde sí que parece claro que tenemos un efecto de clase es en la reducción del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, donde los cuatro fármacos tienen un efecto claramente beneficioso. Si analizamos además las curvas de esta hospitalización por insuficiencia cardíaca, vemos cómo son similares en lo que es la reducción de este evento tan importante y que tanta implicación pronóstica tiene en nuestros pacientes y cómo esas curvas se separan de una manera precoz, muy probablemente por ese efecto hemodinámico rápido que tienen los islgt 2 en un paciente con diabetes.